En Battlestar Galactica, el juego de tablero, nos encontramos en un mundo futuro en el cual los mundos donde habitaban los humanos han sido arrasados por una raza que crearon ellos mismos, los Cylon. La partida comienza en una nave espacial cuyo objetivo es huir hacia un planeta llamado Kobol. En nuestro viaje podremos sufrir situaciones críticas tales como que haya escasez de alimentos, que la flota se vea afectada moralmente por su situación, una emboscada Cylon. Para empezar a jugar, a cada jugador se le reparte una ficha de personaje. Podemos dividirlos por clases. Líder militar. Piloto. Líder político. Y apoyo. Es recomendable que haya un personaje de cada tipo para que esté más compensada la partida. Existen 5 tipos de carta: política, amarilla, liderazgo, verde, táctica, morada, pilotaje, roja e ingeniería, azul. Los jugadores robarán un determinado tipo de cartas según esté especificado en su ficha. Por ejemplo, cogemos a Kaelin Tyrol, el jefe. Es un personaje que, como indica la ficha, es de apoyo. Esta es su ficha, que debería colocarse, como indica aquí abajo, inicio hangar. Lo colocamos en la localización que indica. Acto seguido, robamos las cartas que viene especificada en la ficha. Se robaría una de política, 2 de liderazgo y 2 de ingeniería. Estas cartas solo serán visibles para el propio jugador. Por ejemplo, ha obtenido un 5 amarillo, un 4 y un 1 verdes y un 2 y un 3 azules. Cada personaje tendrá 2 capacidades positivas, una que solo podrá ser usada una vez por partida y otra una vez por turno, y una capacidad negativa. En este caso, este jugador tendría la habilidad Impulsivo, el cual le reduce su máximo de cartas en la mano a 8 en lugar de 10, que es el que tienen el resto de jugadores. Hay otro tipo de personaje, como por ejemplo Lee Adama Apollo, en el cual en su ficha se especifica esta intersección de color. Eso significa que podría robar 1 de táctica, 2 rojas, y como tiene 2 verdes o amarillas, podría coger y combinarlas como quisiera. O 2 verdes, o 2 amarillas, o una verde y una amarilla. Como este personaje es un piloto, tendrá una ficha de pilotaje para cuando sea lanzado al espacio y colocar un viper encima de él, indicando que es este jugador el que lo está pilotando. El jugador que esté más alto en la línea de sucesión para el almirantazgo obtendrá este cargo, almirante de la flota, quien deberá tomar determinadas decisiones en el futuro, además de encargarse del uso de las bombas nucleares y de la dirección que tomará la nave en los siguientes saltos. Otro jugador, bien porque sea el único personaje que tenga en su poder un personaje de la línea de líder político, o porque esté más alto igual que antes en la sucesión para el cargo de presidente, obtendrá este título. La diferencia de este jugador es que no empezará en la nave de Galáctica, sino en la Colonial 1. La nave presidencial, que tiene solo 3 localizaciones. Sala de prensa, donde en nuestra acción podremos robar 2 cartas de habilidad política. Despacho presidencial, donde solo el presidente podrá efectuar la acción de robar una carta de quórum. Acto seguido podrá robar otra carta de quórum o jugar una de las que tenga en su mano. Este tipo de carta, que solo la podrá coger y usar el presidente, otorgará beneficios a los humanos, como por ejemplo subir algún tipo de recurso, bien sea los alimentos o la moral. La última localización de la nave Colonial 1 es la administración, desde donde se podrá votar para cambiar de presidente, que de ser así, todas las cartas de quórum acumuladas por su predecesor le serán transferidas al nuevo presidente. El tablero se compone de varias secciones. En la parte superior del tablero nos encontramos con 4 marcadores que van del 0 al 15 y son combustible, alimentos, moral y población.
estos son denominados como recursos y es muy importante que ninguno de ellos llegue a cero, ya que de ser así, la partida acabaría, los humanos perderían y los Cylon ganarían. Hay un apartado para colocar las naves que transporta Galáctica, Vipers, nuestras naves pequeñas de combate, y por otro lado están los Raptors, naves de exploración. Hay una zona extra para poner los Vipers que han sido dañados. Al lado de esta localización podremos colocar el mazo de destino, que se compone de dos cartas de cada habilidad, dos amarillas, dos verdes y así hasta obtener un total de 10 cartas. Esas cartas deberán barajarse, más adelante veremos su función. Y por fin nos encontramos con Galáctica, que se encuentra entre 6 secciones de espacio que representarán casillas para el desplazamiento de naves, tanto humanas como Cylon. Al principio de la partida, habrá una estrella base Cylon delante de Galáctica, acompañada de 3 riders o incluso ligeros. Detrás colocaremos 2 naves civiles. Una nave civil es una nave que está escoltando a Galáctica, la cual puede llevar desde combustible hasta población, y si son destruidas, lo que nos indique lo tendremos que bajar de nuestro marcador del recurso correspondiente. Por ejemplo, si destruyeran esta nave, perderíamos 1 de población y 1 de moral. En cambio, si destruyeran esta nave que no tiene ningún icono, no perderíamos nada. Además, al principio de la partida, colocaremos 2 Vipers, uno en cada zona de lanzamiento del espacio. Galáctica tiene 10 localizaciones, que son control de saltos, para forzar un salto en el hiperespacio antes de cuando le corresponde. Más adelante veremos cómo se puede saltar. Control de armamento, desde la cual podemos dispararles desde Galáctica a las naves Cylon. Desde los riders, ligeros, pesados, incluso la base estrella. Los riders son destruidos si, al tirar el dado, obtenemos una puntuación de 3 a 8. Los riders pesados tendremos que destruirlos con un 7 u 8. Y las bases estrella se destruirán cuando tengan un total de 3 daños. Cuando un ataque sea exitoso hacia una base estrella se levantará una de estas fichas de daño Cylon. Si por ejemplo escogemos esta, representará un daño total de fuerza 2, con el que ya solo necesitaríamos un daño más para destruir la nave. Si levantamos esta, indicaría ese símbolo que no puede disparar a Galáctica ni a ninguna otra de nuestras naves, pero como en total ya tiene 3 puntos de daño, esta nave sería destruida y la quitaríamos del tablero. Puente de mando. Aquí podemos activar hasta 2 de nuestras naves, los Vipers, para colocarlos en esta o en esta sección. O bien, 2 Vipers que ya estén sobre el tablero los podremos mover de sección, o bien, si hubiera un rider en esa misma sección, podríamos atacar con nuestro Viper tirando un dado. Con un 3 o un 8 sería destruido. En este caso sería destruido y también se quitaría del tablero. En la casilla de comunicaciones podremos mover 2 naves civiles que haya en el tablero y moverlas de sección, si nos interesa. Las naves civiles, ningún jugador puede saber lo que ocultan, a no ser que estemos en la casilla de comunicaciones y podremos mirar el símbolo que tiene. Si nos interesa, lo dejamos ahí y si no, lo podríamos mover a una sección que estuviera adyacente. En el despacho del almirante podremos enviar a un jugador a la prisión. En Galáctica no solo hay humanos, sino que hay Cylons infiltrados. Es decir, en principio todo el mundo es humano hasta que se demuestre lo contrario. En el laboratorio de investigación podremos robar una carta azul o una morada, aunque no sean nuestros colores. Por último, en el hangar, si nuestro personaje es un piloto, podrá ser lanzado al espacio en un Viper. Además, hay otras acciones especiales, como por ejemplo es la carta de reparar, por si nos dañan algún Viper, nos colocaremos en esta localización y usando la carta podremos reparar hasta un máximo de 2 Vipers. Puede que en un momento dado de la partida, un centurión Cylon, un robot, se cuele en Galáctica. Un centurión puede entrar a través de un Heavy Rider, un incursor pesado, si llega a la sección de lanzamiento de Viper y se vuelve a mover. Bien, pues en esta localización podremos intentar destruir ese Cylon tirando un dado. Tendremos éxito si sacamos un 7 o un 8 en el dado. Si no, el Cylon seguirá en la nave y cada vez que avancen los incursores pesados, el cinturón avanzará una casilla en el medidor de abordaje.
si en esta sección del espacio hubiera un Heavy Raider y tuviera que moverse, en lugar de desplazarse a la siguiente sección, avanzaría y entraría en Galáctica, colocando este indicador de Cylon Centurion en el medidor de abordaje. Si a continuación volviera a salir otro símbolo de avance del Heavy Raider, avanzaría 1. Y si hubiera otro Heavy Raider para entrar en Galáctica, colocaríamos un nuevo marcador de Centurion en el inicio, porque representa que puede haber más de un Centurion dentro de Galáctica. Si eliminamos uno, el otro seguiría y podría seguir avanzando. Si llega al final, los humanos pierden la partida. Las otras dos casillas tienen un borde especial, lo que indica que no podemos entrar en ellas de forma voluntaria, sino que iremos según determinadas acciones. Si, por ejemplo, un ataque en Cylon daña una localización en la que se encuentra un personaje, iremos a la enfermería. Lo mismo ocurre si estamos pilotando un Viper y este resulta dañado o es destruido. Si vamos a la enfermería, cuando llegue nuestro turno, no robaremos nuestras 5 cartas habituales, sino que solo cogeremos una. La otra localización es la prisión. Al inicio de la partida, todos los jugadores podrán coger cartas y solo el primer jugador, que llevará la carta de jugador inicial, podrá coger sus 5 cartas, mientras que los demás solo cogerán 3. A medida que avance la partida y cuando le llegue un nuevo turno, ese y solo ese jugador cogerá las cartas que tenga indicadas en su carta y los demás jugadores no podrán coger cartas hasta que sea su turno nuevamente. Una vez hecho esto, el jugador podrá realizar un movimiento, ya sea desde una localización a otra dentro de Galáctica, o incluso si quiere cambiarse de nave, por ejemplo si quiere ir a la Colonial 1. Aunque para viajar a otra nave tendría que descartarse de una carta de las que haya cogido al inicio de la partida. Podremos mover nuestro personaje, por ejemplo, a la localización de control de armamento. Ahora bien, podemos hacer la acción que pone en esa localización, que sería atacar a una nave Cylon con Galáctica, o bien usar la acción que ponga una de nuestras cartas. Por ejemplo, la carta reparaciones nos permite reparar. Eso nos contaría como una acción y ya no podremos hacer nada más durante el turno. Para finalizar su turno, cogerá una carta de crisis y la aplicará. Esta carta de crisis se resolvería de la siguiente manera. Nombre de la carta: accidente en el hangar, dificultad 10. Colores: morado, rojo y azul. Esto significa que entre todos los jugadores hay que llegar a un total de 10 puntos, sumando todas nuestras cartas de habilidad. Si son de los colores mencionados, sumarán, si no, restarán puntos. Estas cartas deben añadirse boca abajo. Nuestro personaje, que roba cartas verdes, amarillas y azules, solo podría contribuir a esta carta echando cartas azules. En total tiene 5 puntos. En ningún momento puede decir qué cartas tiene ni qué cartas ha usado, por lo que se colocarán boca abajo. Puede decir, si quiere, si son buenas o malas, o más o menos decir cuánto tiene de una manera intuitiva sin ser nunca exacto al decirlo y pudiendo mentir al decir lo que está echando. Cuando todos los jugadores hayan echado sus cartas, además se añadirán 2 cartas del mazo de destino, que podrán beneficiar o perjudicar a los humanos. Cuando todos hayan echado las cartas, se barajará y se mostrarán boca arriba. Por ejemplo, nos han salido en esta ocasión un 3 rojo, un 4 rojo, llevamos 7 puntos, un 4 amarillo, que en este caso, como no puntúa, resta, así que tendríamos solo 3 puntos de momento. Otro 3, que suma, por lo que llevaríamos 6. Un 2, llevamos 8 puntos. Y un 3 verde negativo. No alcanzaríamos los 10 puntos y, por tanto, perderíamos la prueba de crisis. Cada carta tiene unos efectos. En este caso, si la ganáramos, no hubiéramos ganado nada. Ese 7 más indica un éxito parcial, es decir, no llegamos a 10, pero estamos cerca de alcanzarlo, por tanto solo se perdieron de población. Pero si ni siquiera llegamos a 7 sería fallo absoluto
y además de perder uno de población, dos Vipers de la reserva resultarían dañados. Esas dos cartas que han restado puntos podrían ser del destino, pero imaginaros que hay una tercera carta que ha restado puntos. Eso indicaría que hay un jugador Zilon entre los nuestros que nos está engañando para hacer que los Zilon ganen la partida. Hay varios tipos de cartas de crisis, como por ejemplo esta, extracción de agua forzada. Se puede hacer de la siguiente manera: o bien se la juegan los jugadores echando cartas, o bien pueden realizar una acción sin gasto de cartas. Si se juegan las cartas, acción que decidirá el jugador actual. Si ganan pueden obtener uno de alimentos, pero si pierden perderán uno de población y uno de moral. Si no quieren perder cartas, directamente optarían por ganar uno de alimentos, perder uno de moral y que cada jugador se descarte de una habilidad al azar. Otro tipo de carta en el que no habría que gastar cartas de habilidad en principio puede ser esta, escasez de agua. El presidente elige entre perder uno de alimentos o bien el presidente se descarta de dos cartas de habilidad y luego el jugador actual se descarta de tres. El almirante también tendrá cartas con las que elegir. Por ejemplo, aquí se perdería uno de alimentos y uno de moral o bien se pierde uno de población y uno de combustible. Y el último tipo de carta son ataques Zilon. Por ejemplo, asalto devastador. Instrucciones. En primer lugar se activarían los riders que habría en el tablero. En segundo, se prepararía el tablero tal y como está dibujado ahí. Y por último, regla especial. En este caso habría un bombardeo intenso. Todas las estrellas base atacan inmediatamente a Galáctica. Las cartas de crisis tienen otros símbolos, como por ejemplo este de aquí abajo, que hace referencia a los Heavy Riders o incursores pesados. Si en el tablero hay algún Heavy Rider, este moverá una sección intentando acercarse a las zonas de lanzamiento de Vipers. Este símbolo que hay en la derecha hace referencia a salto. Si sale esta carta de crisis, independientemente de que se supere o no, estos símbolos se tendrán que hacer. Si sale el símbolo de salto, en el medidor de preparativos para el salto, moveremos una casilla nuestra ficha. Este símbolo hace referencia a que todos los riders se moverán o atacarán, depende de la situación en la que se encuentren. Los Zilon Riders siempre se moverán en sentido de las agujas del reloj, a no ser que haya un contrincante cerca. Por ejemplo, si aquí hay Vipers, estos intentarán moverse hacia ellos. A no ser que, por ejemplo, en aquella sección de allí hubiera una nave Zilon desprovista de protección y decidieran moverse allí para atacarla. Si no hay nadie para defenderla y el Zilon Rider tiene que moverse, automáticamente sería destruida y se perdería lo que indique. Si aparece este símbolo y no hay ninguna nave civil ni ningún Viper en el mapa de espacio, el Zilon Rider atacará a Galáctica. En caso de que esto suceda, tendrá que tirar un dado. Para que el Zilon Rider tenga éxito, tiene que obtener una puntuación de 8 en el dado. En cambio, la estrella base es solo de 4 a 8. Si acierta, se levantará una ficha de daño a Galáctica por cada acierto obtenido. Por ejemplo, si levantamos esta ficha, vemos que lo que ha sido destruido ha sido el arsenal. Tendremos que colocar la ficha en la localización del arsenal para indicar que no podremos usar esa localización, a no ser que otro jugador vaya a esa localización y usando una carta de reparaciones pueda quitar la ficha que indica el daño. Si Galáctica tiene 5 localizaciones dañadas al mismo tiempo, Galáctica es destruida y los humanos pierden la partida. Si el indicador de preparativos para el salto se encuentra en una de esas casillas azules, quiere decir que podremos forzar el salto en la localización que explicamos antes de control de saltos. La única pega que hay al usar esto es que si al tirar un dado no obtenemos un 7 o un 8, perderemos la población que indica debajo de cada casilla en la que estamos actualmente. Perderíamos 3 de población si no obtenemos eso. En la siguiente solo se perdería 1. Si Galáctica se encuentra en esa casilla y apareciera en una carta de crisis el símbolo de salto, colocaríamos el icono aquí y el almirante tendría que coger 2 cartas del mazo de destino hacia Kobol. Las cartas de salto tienen una penalización y una distancia. Por ejemplo, Luna Helada nos haría perder un punto de combustible y el almirante podría decidir si arriesgar o no un Raptor para luego tirar un dado. Si saca 3 o más, los alimentos aumentan en una unidad
y en caso contrario, el Raptor sería destruido y además se avanzaría una unidad de salto hacia Kobol. Otra carta podría ser, por ejemplo, Espacio Profundo, en el que se pierde uno de combustible y uno de moral, pero se avanzarían dos. Digamos que siempre van a tener algo negativo y van a avanzar hacia Kobol. Hay hasta un máximo de 3 unidades de salto hacia Kobol. Cuando Galáctica vaya a efectuar un salto, el almirante solo cogerá 2 cartas boca abajo del mazo de saltos hacia Kobol y solo él podrá mirarlas. Una la hará pública y la pondrá encima de la carta de Kobol y la otra la guardará debajo del montón. Si por ejemplo el almirante fuera un Cylon y le tocaran estas 2 cartas, escogería la de distancia 1 para entorpecer el camino de los humanos, porque estos ganarán si han recorrido una distancia de 8 unidades y posteriormente realizan un nuevo salto. Si el almirante es una buena persona, habrá cogido esta carta que es de 3 unidades de salto, es la más grande de las 2. Se pierden 2 de combustible, pero compensa el avanzar tanto. Si se consigue saltar, ese turno no se leen cartas de crisis. El medidor de preparativos de salto volvería a 0 y todas las naves que hubiera sobre el tablero desaparecen. Naves civiles, Cylons y Vipers. Los Vipers volverían a nuestra reserva y los Cylon Riders desaparecerían del tablero. El almirante tiene otra función, que es poder usar como acción usar una de sus bombas nucleares. Una bomba nuclear se podría usar para despejar una sección de espacio. Si nos encontramos, por ejemplo, ante esto, que tenemos 2 Vipers, una nave civil, una estrella base y 3 Riders Cylon, podría usarla para intentar limpiarla. El problema sería que todas las naves humanas desaparecerían, los Vipers y la nave civil. Y tendría que tirar un dado a continuación. Depende del resultado que obtuviera, podría erradicar o no toda esa flota Cylon. Si saca de 1 a 2, es dañada 2 veces, de 3 a 6 es destruida y de 7 a 8 es destruida junto a 3 incursores de la misma zona de espacio. Al inicio, todos los jugadores recibirán una carta de lealtad en secreto y sin poder revelarla a los demás jugadores, salvo por efecto de determinadas cartas y acciones especiales. Esto determinará si somos humanos o Cylon. Si nos toca esta carta de aquí, no seremos Cylon, al menos de momento. Si nos toca una de estas, seremos Cylon. Depende del número de jugadores, se introducirá la siguiente carta, el simpatizante. Este jugador, la carta del simpatizante nos obliga a revelarla inmediatamente y se haría lo siguiente: si alguno de los 4 medidores estuviera en rojo, el simpatizante ayudaría a los humanos; si todos estuvieran en azul, ayudaría a los Cylon y se consideraría como un Cylon descubierto. Al considerarse como Cylon descubierto, pasaría a las siguientes localizaciones, ya no podría ir a Galáctica nunca más, pero a cambio iría a las localizaciones Cylon, como son Caprica, Flota Cylon, Flota Humana y Nave Resurrección. Al descubrirse, tendría que ir inmediatamente a la Nave Resurrección. Cuando nos toca una carta de Cylon, solo nosotros sabemos que somos Cylon y por tanto tendremos que intentar demostrar a los demás que no lo somos. Pero a la vez tendremos que intentar fastidiar a los humanos y conseguir que no superen las determinadas pruebas de crisis y conseguir que pierdan de alguna de las maneras citadas anteriormente. Conseguir bajar algún recurso a 0, en fin. Cada personaje Cylon tiene una acción especial. Por ejemplo, esta carta nos permitiría enviar a un personaje a la prisión. En el turno de un jugador, como acción podría usar Rebelarse, que daría la vuelta a esta carta y si el personaje no está en la prisión, podría hacer la acción de enviar a otro a la prisión. Las habilidades especiales de los Cylon solo podrán ser usadas una vez y justo después de haberse revelado. Si antes ostentaban algún cargo como ser presidentes o el almirante, pasará al siguiente jugador en la línea de sucesión. Si eran el presidente, no podrán usar ninguna carta de quórum y todo su mazo de quórum se lo tendrán que entregar al siguiente presidente. Al igual que el simpatizante tendría que ir a la nave Resurrección al identificarse,
Si un Cylon encubierto quisiera descubrirse en su turno gastando una acción, tendría que ir inmediatamente a la nave Resurrección, desde la cual podría darle sus otras cartas de lealtad, si las tuviera, a otro jugador boca abajo. Si no estaba en la prisión, ese jugador podrá coger una de las cartas de crisis extrema y en esta localización podrá cambiarla por otra si no le gusta. Flota humana. Sirve para mirar la mano de cualquier jugador y quitarle una carta de habilidad y quedársela al propio Cylon. Luego tirará un dado. Si saca 5 más, Galáctica resulta dañada. Los Cylon no pueden tener más de 3 cartas en su mano, así que tendrán que descartarse hasta quedarse con ese número de cartas. En su turno, no podrán usar ni las acciones especiales de sus personajes, ni coger las cartas que estén indicadas en ellas. Podrán coger un máximo de 2 cartas y no podrán ser del mismo color. Flota Cylon. Sirve para activar todas las naves Cylon de un mismo tipo o lanzar 2 incursores y un incursor pesado desde cada estrella base. Por último, Caprica. En la localización siguiente, un jugador Cylon descubierto podrá usar su carta de crisis extrema, o en su lugar, si ya no tiene o si no quiere usarla de momento, robar 2 cartas de crisis normal y resolver una de ellas, la otra se descartará. Todas las cartas de crisis que use un Cylon no contarán los símbolos que aparezcan en ella, ni de activación de naves Cylon ni de preparativos para el salto. Si Galáctica ha recorrido una distancia de 4 o más unidades de salto, se activará la segunda fase de agentes durmientes, es decir, se repartirá una segunda carta de lealtad a cada jugador. Esta nueva carta podrá poner nuevamente que seamos Cylon o que no seamos Cylon, pero si antes éramos Cylon, seguiremos siendo Cylon. Y al contrario, si antes éramos humanos y ahora nos sale Cylon, seremos Cylon. Será en esta ronda cuando pueda aparecer la carta del simpatizante. Si algún jugador es un Cylon descubierto, a este también se le entregará una carta de lealtad boca abajo, puesto que podría entrar en la nave Resurrección y entregarle esa carta boca abajo a otro jugador, siempre y cuando Galáctica no haya recorrido más de 7 unidades de salto. Una vez que Galáctica haya realizado un salto de 8 unidades o más, tendrá que hacer un último salto representando el aterrizaje en el planeta de Cobol, y los humanos habrían ganado la partida. ¿Vosotros, de qué bando sois?